172 años de aniversario de su institución. Además, brindarles tal vez el agradecimiento, tal vez también por la labor emprendida desde la institución. La misión que tienen no es fácil: el causar movimiento económico y fomentar cultura empresarial es una misión que se ha proyectado en cada uno de los años que ustedes vienen fomentando la institución, como es la Cámara de Comercio, de Producción y Turismo también. Además, cabe resaltar que no solo se han volcado a lo que es el movimiento económico, sino también han hecho auge en lo que es su responsabilidad social. Tengo entendido que ustedes, como Cámara de Comercio, han tenido un protagonismo importante en cuanto a la creación de nuestra primera Universidad Nacional de Frontera, y eso hay que aplaudirlo. Por todo ello y cada una de las actividades que han desarrollado desde su institución, esta municipalidad, su casa, ha abierto este espacio para rendirles el más caluroso reconocimiento este día, en que cumplen 72 años de aniversario. Por ello, también les brindamos el deseo de poder manifestarles que ustedes pueden llegar a continuar surgiendo y rindiendo, más que todo fortaleciendo la visión, para que estos logros que ustedes han llegado a tener en los 72 años se fomenten y lleguen a cumplir unos 100 años con un gran logro de reconocimiento. Entonces, esta municipalidad provincial de Sullana les da la más cordial bienvenida a esta sesión solemne abierta para ustedes, para rendirles el más gentil reconocimiento por cada una de las actividades logradas. Bienvenidos, gracias por todo. A continuación, lectura y entrega de la resolución de alcaldía número 763, Municipalidad Provincial de Sullana. Parte resolutiva, artículo único: expresar el saludo de felicitación y reconocimiento en nombre de la Municipalidad Provincial de Sullana a la Cámara de Comercio, Producción y Turismo, en la persona de su presidente electo, contador público colegiado, Joel Sianca Ramírez, haciéndole extensivo el saludo a los directivos, socios, personal administrativo, al celebrarse el 23 de mayo del año en curso el 62º aniversario de creación institucional, exhortándolos a continuar en la gran misión que permita contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia, región y el país. Regístrese y comuníquese, doctor Guillermo Carlos Abracolo, alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Sullana. Invitamos al regidor César Lee para que haga entrega de la presente resolución al presidente electo, portador público colegiado, Joel Sianca. Amigos, apreciado Joel, estamos seguros que con el entusiasmo, el conocimiento y la cosmovisión que tiene Joel, y con el concurso de estos grandes empresarios, hombres de bien y de provecho de nuestra comunidad, sabremos poner todo lo de nosotros para que Sullana sea un lugar donde se pueda vivir. El compromiso personal y el compromiso institucional de la Municipalidad Provincial de Sullana para trabajar juntos en esta tarea que todos debemos emprender, como reitero, de hacer Sullana el mejor lugar para vivir. Han sido momentos muy gratos de estar aquí con nosotros. El saludo y el reconocimiento de la municipalidad a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, muy buenos días y declaro cerrada esta sesión solemne. Muchas gracias, presidente, por tomarse de pie para entonar las notas del himno. No!
tanto, levanto mi vaso para mi copa para desear un buen brindis a todos. A ver, otra. Nuestros invitados. Mañana. Comandante presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Sullana, señor Joel, ¿cómo ha tomado ese cargo tan importante aquí en la provincia de Sullana? Bueno, después de ya una buena cantidad de años, una buena cantidad de socios me visitaron para que postule a la presidencia de la Cámara de Comercio. Ha sucedido esta situación gracias al apoyo de los socios y bueno, hay todo un emprendimiento por desarrollar. Tenía una cantidad muy grande de personas que querían colaborar en el directorio de la Cámara de Comercio y más bien les he pedido que algunos que no lograron una posición en el directorio apoyen los comités gremiales. Los comités gremiales destinados también a desarrollar diversos sectores de la economía y conjugar esfuerzos con el empresariado de Sullana. Hay bastante labor por hacer y uno de ellos también es acercarnos y tocar la puerta de la municipalidad para hacer labor conjunta, inclusive a nivel de gobierno nacional, cómo podemos hacer propuestas y también combinar, sobre todo, con este tema de que tanto nos afecta el tema de la delincuencia, que genera costos a las empresas y además costos a nuestros usuarios, costos a nuestros consumidores. ¿De qué se trata? De acuerdo a todo eso, en todo caso, aparte de todo, ustedes también tienen un plan de trabajo estratégico para la Cámara de Comercio y para todos los comerciantes. Así es, mira, se va a brindar servicios de principio gratuitos, de consultoría, algo muy, digamos, con rapidez, simplificación, con la finalidad de que los socios y personas que quieran ser socios de la Cámara también puedan tener algún tema de consultas, de carácter tributario, de carácter financiero, legal, laboral. Totalmente gratis. Sí, en principio es gratis. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Que las personas asuman de que las cosas deben hacer bien dentro del marco de la legalidad y no generar tanta informalidad. Entonces, esta formalidad, en principio, digamos, el ingresar a la formalidad cuesta, pero una vez que estás dentro de la formalidad, te ayuda para generar mayor negocio. O sea, ¿por qué a veces los negocios no crecen? Porque viven en la informalidad y esa informalidad hace que busquen esconder algunos mecanismos, pagar menos tributos, no necesariamente cubrir todo el tema de los colaboradores. Sin embargo, la formalidad ayuda. Hoy el empresario, el mensaje personal es: olvidemos del tema de impuestos, olvidemos del tema laboral, se cumpla como un costo más de la empresa. Lo que hay que tener como visión grande y desarrollo es cuánto generamos más, porque generando más y pagando todos los costos va a tener mayor rentabilidad cualquier empresa. Entonces, estamos para eso, cómo mejor gestionar un negocio. Muchas gracias. No, ustedes, muy amables.